Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Mike Paradiso para mostrarnos uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy en esta edición de Cámara del Crimen. Una persona mata a golpes a otra persona. El victimario, el asesino, es un varón. Y la víctima, una mujer. A golpes. A golpes. Con trompadas, con un palo, con piedras. A golpes. Más salvaje y primitivo, imposible. Le vamos a contar la triste historia. Todas estas historias son muy tristes. De Cecilia, después de esta barrida. Cecilia Burgat tenía 42 años, era enfermera allí en Santa Fe, dos hijas de su primer matrimonio. Apareció asesinada en una casa del barrio Las Delicias y de la manera que les describí al inicio, a golpes, la mataron a golpes. En este momento está detenido un hombre que estaba obsesionado con ella. Una persona que, bueno, evidentemente la engañó de alguna manera para llevarla hasta ese lugar. La historia la vamos a ir desarrollando junto con Soledad, una de las hijas de Cecilia. Soledad, gracias por haber venido a Cámara del Crimen en este momento tan difícil para ustedes. Esto ocurrió no hace mucho, el 13 de septiembre, el viernes 13 de septiembre, sí. Y a tu mamá la encuentran el sábado, el día siguiente, ¿es verdad? Sí, así es. Bueno, decime, ¿quién es este Sebastián Maschio? Bueno, Sebastián era un amigo de ella. Un amigo. Que lo conoce por medio de su exnovio. Ajá. Es el mejor amigo del exnovio de ella. Sí, uh-huh. Un tipo de 49 uh-huh. años, ¿no? Sí. Bien. Bueno, lo conoce de esa manera. ¿Y entonces? Cuando ella termina la relación con su exnovio, ellos, no sé, tienen como un amorío así, algo no oficial, digamos. Sí, 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 sí. Y después ella le termina esa relación. Al tiempo tiene su nuevo novio, el actual, Daniel. Y él no se había obsesionado con ella y no aceptaba de que mi mamá esté bien, que esté viviendo su vida, de que esté tranquila. Uh-huh. Discúlpame, ¿tu mamá vivía con ustedes? Mi mamá vivía sola. Vivía sola, uh-huh. Bien, bien. Vos tenés 22 años, sí. Y tu hermana es 17, menor. 17, sí. 17, es menor, bien. Y bueno, ellos quedaron como amigos, o sea, él haciéndole creer que sí, que aceptaba la relación de amigos, pero en realidad no era así. No, claro. Que ahora se ve que... ¿Cómo, a ver, ustedes cómo se enteran de este trágico final? Mi mamá salía de trabajar y tenía que ir a buscar su auto, sí, a un taller que él lo había llevado al taller, porque él era un intermediario para comprar el auto que mi mamá había comprado. Ajá. Y cuando salía del trabajo, él tenía que ir con el auto al hospital y de ahí nos pasaba a buscar a nosotras y nos íbamos para Rincón, para su casa. Sí. Bueno. Se ve que ella salió del trabajo antes, él la fue a buscar, pero en moto parece, y la lleva como engañada, creo yo, a un supuesto taller donde estaba el auto. Ahí en el barrio Las Delicias que decía nunca yo existió, antes. Nunca existió el taller. No, este es en otro barrio. A ver. Es cerca del cementerio de Santa Fe. Ah, cerca del cementerio de Santa Fe. Decime, entonces, el tema del taller... Ahí es donde encontramos el auto. Cerca del cementerio. Ajá. Era fuera de la casa de una de las mujeres de él. Nunca fue al taller el auto. Nunca fue al taller el auto. Los vecinos nos comentaban que el auto estaba hace 4 días ahí. Decime una cosa, ¿ese auto ya pertenecía a tu mamá? Sí, mi mamá lo compró y ese día tenía que ir a hacer la transferencia.
Tenía el boleto compra-venta, todo eso, pero ese día hacía la transferencia. Decime, vos dijiste una de las mujeres de él. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es eso? Porque tenía varias mujeres. Nosotros conocíamos a una de las mujeres que es la que iba a comer a casa con su nena y él. Ajá. Como sí. Eran amigos de la familia ahí, sí. Amigos de mi mamá, compartían. Hasta en el cumpleaños de mi hermana estuvo él, cocinando y todo. Hasta hace poco. De todas maneras, la relación con este hombre, con este Maschio, fue breve, como dijiste antes. Sí, sí, sí. Después continuaron como amigos. Después continuaron como amigos, claro, claro está. Bueno, ¿quién encuentra el cuerpo de tu madre? Bueno, la policía lo encuentra el cuerpo. ¿Ustedes hacen pero, la denuncia? Claro. A las 2 de la tarde, cuando mi mamá no me contestaba el teléfono, que era la hora que ella tenía que salir, ya ahí me empezó a parecer raro porque ella nunca nos dejaba de atender. Aunque esté trabajando y esté su supervisora, me atendía y me decía, Sol, en un ratito te llamo. Claro. Aparte nosotros tenemos una abuela que tiene 96 años y está postrada en una cama, que sería su abuela. Ah, tu bisabuela. Y mi bisabuela. Claro, está bien. Y entonces ella la atendía, digamos, le daba de comer, le cambiaba el pañal, o nos llamaba a nosotros para decir que lo hagamos, o nosotros le preguntábamos a ella. Sí. Y también era raro que no atienda el teléfono por eso. Entonces yo le empecé a decir a mi hermana, es raro que mami no atienda el teléfono. Y mi hermana me dijo, bueno, debe estar con el novio, Daniel. Entonces le digo, no, averiguó el número de Daniel, porque era reciente su relación. Sí, sí. Un mes creo que llevaban recién. Entonces le digo a mi hermana que averigüe el número de él. Lo llamamos y él no sabía nada de mi mamá. La última vez que la vio a mi mamá fue a las 6 de la mañana cuando la dejó en la puerta del hospital. Ah, cuando ella entraba, claro. Sí, sí, sí. Y entonces yo empiezo a buscar por otro lado. Llamo al hospital y pregunto si mi mamá salió de trabajar. Me dicen que sí y quería saber más. Entonces me voy hasta el hospital y pido las cámaras. El director, me entendió, me llevó. Colaboró con vos. Sí, sí. Y me mostró y vimos que mi mamá salió antes. Ah, antes de pidió permiso para salir antes. Ahí está, sí. Salió sí, a las 13:18, se ve que sale. Y se ve que sale apurada y que alguien la estaba esperando afuera. ¿Vos lo reconociste a quien lo estaba esperando afuera? No pude ver. No lo pudiste ver. Todavía esas cámaras no me dejaron ver. Ah, ya te entendí. Pero sí. Se ve que sí, que la estaba esperando a alguien porque ella hace como que va para aquel lado y después se vuelve y hace como así y va para... Como que vio a alguien que la estaba esperando del otro lado. Como que la avisa acá. Sí, 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 voy para allá. Bueno, y ahí es cuando la vemos en la cámara que se va. Ella le envía un mensaje a mi hermana a las 13:40 que le pone... Mi hermana le manda, mami, ya nos pasás a buscar. Y ella le pone como nerviosa, no, todavía no. Como nerviosa. Uh-huh. Un audio. Ah, un audio. Sí, 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 sí. Y después, el último mensaje que sus conocidos estuvimos averiguando que ella mandó fue a las 14:05 que le manda al novio. Sí. Que el novio le, no sé qué le dijo, y ella le responde, bueno, vida. 14:05. Después ya llamábamos, sonaba el teléfono y ya nada. Y no respondía a nadie. Entonces, como ella me había dicho que Sebastián la buscaba al trabajo con el auto, llamo a Sebastián. Claro, está bien. Y cuando llamo a Sebastián, me atiende como si nada, que no sabía nada de mi mamá. Y le digo, bueno, ¿dónde es el taller? Porque si él era el que había llevado el auto, tenía que saber dónde quedaba el taller. Y me dice, no sé qué taller es. Dice, era de un amigo de ella. Ella lo llevó, me dice. Todo lo contrario a lo que mi mamá nos había contado. Claro, claro. Entonces, le digo que no, que mi mamá me dijo que él llevó el auto. Y él dijo que no sabía nada, que iba... Negaba. Sí, negaba todo. Entonces le corté y seguí buscando por otro lado, por otros amigos de ella que podrían ser mecánicos o algo así. Nadie sabía nada. Mi hermana después lo llama a él otra vez a las 7 de la tarde. Cuando yo lo llamé por primera vez eran las 5 y algo.
que él me atiende como si nada. Y después a las 7 ya se notaba como más nervioso y le dijo a mi hermana que él no quería problemas, que el auto ya era de él. Que el auto ya era de él. Ajá, y no entendíamos nada. Y le cortamos. Y entonces yo me voy a... mi hermana, como somos de Rincón, estaba allá con el novio de mi mamá, van a hacer la denuncia. Sí. Y le dijeron que no se la podían tomar porque todavía no habían pasado 8 horas. Lo de siempre, sí. Que vuelvan a las 10, le habían dicho, de la noche. A todo esto yo estaba en Santa Fe. Uh-huh. Y me voy a la comisaría de la mujer y ahí me toman la denuncia. Una denuncia que es de 15 hojas, ponele que terminé a las 11 y algo de la noche terminar de hacer la denuncia. Bueno, me dijeron que... Estamos hablando del día viernes todavía. Sí, sí, el día todo viernes, el viernes. 13 de septiembre. Sí, el viernes sí. Ya era como muy raro, entonces ya la empezamos a buscar. No, sí, te entendí todo. Y entonces vos terminaste de hacer la denuncia en Santa Fe, uh-huh. La comisaría de la mujer, ya cerca de la medianoche. Sí. Un poco antes de la medianoche, bueno. Entonces cuando termino de hacer la denuncia, me voy a San José del Rincón, que es donde es su casa. Uh-huh. Y bueno, y estábamos con mis amigos vecinos y amigos de ella pensando dónde podía estar, llamando, preguntando. Claro. Y esperando que la policía la busque. Decime una cosa, en ese momento, luego de hacer la denuncia de tantas horas y demás, perdón, vos con tu hermana, con el novio de tu mamá, ¿sospechaban de este Sebastián? Sí. Ya desde sí, cuando, yo lo denuncié a él cuando fui a la comisaría de la mujer, lo denuncié. Ah, lo denunciaste directamente. Sí, sí. Ah, bien. Está bien. Sí, está porque bien. Era la última persona con la que ella se iba a encontrar. Claro, cierto, sí. Y sí, también sí. Lo denuncié al exnovio por las dudas, porque no sabía por qué lado podía venir la cosa, porque estaban celosos los dos, digamos, de que ella tuviera una nueva pareja. Ah. El exnovio, sí. Él, y bueno. ¿Y al día siguiente qué pasó? No, esa misma noche. Ah, esa misma noche. Esa misma noche, ya era madrugada. Ya, es madrugada del sábado. Madrugada del sábado. Claro, está bien. Y los vecinos no nos dejaban irnos, digamos, por la hora que era y todo eso. Querían que esperemos que la policía la busque. Entonces, en una yo me... La alejo a mi hermana del grupo. Le digo, Diana, me parece que estamos perdiendo tiempo y que tenemos que ir a buscar a mamá. Y ahí agarramos la moto de ella y nos fuimos para Santa Fe, las dos solas, hasta que los vecinos se dieron cuenta que nos habíamos ido para Santa Fe y salieron atrás de nosotras y nos ayudaron a buscarla. Y ahí dejamos la moto en mi departamento y ellos nos llevaron en auto a buscarla a mi mamá. ¿Y a dónde fueron? Y empezamos a buscar en Santa Fe. Y después dije... Vamos, si la llamamos a la novia de Sebastián, la llamamos y ella nos dijo que no sabía dónde era la dirección, pero que ella nos podía acompañar a la casa de él. Porque en una de las llamadas que le hacemos a la tarde, él dice que vivía en Arroyo Leyes. O sea, nos mintió, él estaba viviendo en Santa Fe. Y ella nos dice, yo las puedo llevar. ¿Y fueron? Fuimos al... El primer domicilio donde fuimos, que es el de Barrio de las Delicias, sí. Es donde estaba el cuerpo de mi mamá. Ahí mismo. Uh-huh. Era un monoambiente que tenía una reja y una puerta que no tenía cerradura la puerta, la de atrás. Sí. Digamos, la única puerta que nos impedía pasar al monoambiente era la de la reja con los candados. Entiendo. Entonces empujamos la puerta, yo había llevado linterna, todo. Sí. Y miramos así con la linterna, llamamos a mi mamá y no tenemos respuesta. Y no veíamos nada, solo veíamos las cosas así como tiradas y eso. Vemos el colchón donde supuestamente encuentran a mi mamá atrás. Y yo veo que, viste, cuando... Porque estaba levantado y la cama también. Estaban como así. Y yo pienso que era lo que se... Más que nada, lo que estaba en el piso, que era las frazadas y eso, que se había caído de la cama. Y no, era mi mamá. Pero hasta ahí yo no me di cuenta. No te diste cuenta. No, ninguno nos dimos cuenta. Bueno, nadie, sí. Entonces, a todo eso le estábamos mandando WhatsApp a él desde el teléfono de la chica, que ella le ponía, ¿qué estás haciendo, amor? Y él le respondía, estoy mirando Pelea acostado. Y entonces ella ahí le pone, mentira, vine hasta tu casa y no estás.
Y ahí apaga el teléfono a él, o no sé qué hace con el teléfono, pero ya no le llegan más. No responde más. No responde más. Entonces me dice, ella con miedo también, porque sabe lo que es él, me dice, yo las puedo acompañar a otro domicilio, pero que no, que por favor, ella no se quería meter. Decime una cosa, cuando ustedes encuentran esta situación en esta casa del barrio de las Delicias, ¿no le avisan a la policía? No, porque no encontramos nada en el de las Delicias. ¿Ustedes no vieron? No vimos nada, no lo vimos a él, no la vimos a mi mamá. Uh-huh. No vimos nada raro, entre comillas, y entonces sí. Nos fuimos hasta... ¿No estaba como desordenado? Sí, sí, pero sí. No había nadie, entonces dije, acá no está. Entonces les pedí que me lleve hasta el otro domicilio. Sí. En el otro domicilio, cuando estamos llegando, veo el auto de mi mamá afuera. El auto que mi mamá compró, que nunca pudo usarlo porque lo tenía él en su poder. Y cuando veo el auto de mi mamá, me desespero y no sé qué hacer. No sé si entrar a golpear con mis amigos o... Y dije, no, voy a llamar a la policía porque tenía miedo de que si... Hacíamos, qué sé yo, un quilombo allá afuera. Sí. Podía matarla. Yo pensé que la tenía secuestrada para pedir plata. Claro, ya te entendí. Sí. Y bueno, llamé a la policía al 911. Cuando vienen, le explico la situación de que mi mamá estaba desaparecida desde las 2 de la tarde. No sabían nada. No sabían quién era mi mamá, no tenían foto, nada. Yo estaba re enojada porque yo había hecho la denuncia para que la empiecen a buscar. Sí. Y bueno, les expliqué todo así. Le digo, mi mamá puede estar ahí adentro. Él a todo esto sale y me dice que soy una loca, que estoy haciendo un escándalo ahí. Y le dije que no estaba loca, que mi mamá me había dicho que se tenía que encontrar con él. Que acá estaba el auto de mi mamá y que dónde estaba mi mamá. Y él me dice que no sabía nada de mi mamá, que hace 3 días que no la veía. Y que el auto era de él, que arreglaron con mi mamá y se lo regaló. Ah, que se lo regaló. Y yo digo, ¿cómo puede ser si mi mamá estaba re ilusionada con el auto? O sea, hizo un sacrificio para tener ese auto. Y me dice que son negocios de ellos. Toda esta conversación que me estás contando fue delante de la policía. Delante de la policía. Ya delante de la policía. Entonces la policía le pide los papeles, él tenía los papeles, todo. Le digo, ¿y la transferencia que mi mamá iba a hacer hoy? Dice, no, la transferencia la tengo yo en la gestora, me dice. ¿Qué gestora? Y no respondía. Bueno, y ahí la policía, nada, espera, no sé qué esperaban. Hasta las 7 de la mañana estuvimos ahí afuera cagándonos de frío. Porque no lo llevaban. O sea, yo les dije que yo no me iba a mover de ahí hasta que a mi mamá no la busquen ni lo lleven a él a la comisaría. Entran a la casa de cerca del cementerio. Sí. Donde estaba el auto. La buscan y no estaba ella. No la encuentran, claro. Y bueno, yo les digo que la busquen en la otra casa y me dicen que no pueden porque tenían que tener una orden de allanamiento y todo eso. Sí. Yo ya había, no sé, estaba esperando allá afuera. Tenía que venir PDI, creo. No me acuerdo quién tenía que venir. De policías también, y nunca venían. A las 7 de la mañana, 7 y algo, cuando nos estaban llevando a nosotras, a mi hermana, a mi novio y a mí, a la comisaría a declarar otra vez, no sé qué íbamos a declarar ahí. Cuando nos estábamos yendo, que él ya se estaba entrando de nuevo a su domicilio, sí. Al jefe que nos llevaba en el auto, lo llama el fiscal, el que llevaba el caso, y le dice que lo detengan por averiguación del hecho. Ajá. Él estaba entrando a la casa, se da vuelta y queda helado. Pálido se pone. Y lo llevan conmigo a la comisaría. Y ahí le empezaron a hacer preguntas, no sé qué pasó. Y le piden su teléfono. Le allanan la casa, no encuentran el teléfono de él. La casa cerca del cementerio. Cerca del cementerio, sí. Lo llevan a él para buscar el teléfono, tampoco lo encuentran y ahí ya se empezaron a dar cuenta que había algo raro. Ahí me empezaron a dar bola, así por decirlo. Sí. Y la empiezan a buscar ahí, no estaba, lo empiezan a, no sé, como a preguntar a él. Yo declarando de comisaría en comisaría,
Todo esto durante el sábado. Sin dormir, 14 desde el septiembre. Viernes, que yo había entrado a trabajar temprano, sin dormir hasta la... Y hasta ahí no la encontrábamos a mi mamá. Claro. Cuando se hace la siesta del sábado, me voy a buscarla, a mi mamá, de nuevo a la casa esta, a la de las Delicias. A las Delicias, sí. Él estaba detenido, ya. Ajá. ¿Fuiste vos sola? Fui sola con mi novio, sí. Sí. Y mi hermana y mis vecinos fueron también a preguntarle a los vecinos. Los vecinos decían que la habían visto despeinada comprando en una tienda de por ahí. Y no, era mentira, se ve. Pero cuando fueron ustedes por su cuenta a la casa de las Delicias, a la otra casa. Tampoco vi nada. ¿Tampoco viste nada? No, no veía nada. Y en definitiva, ¿la policía cuándo llega a esa casa de las Delicias? A las 3, 4 de la tarde. Después que yo me voy... Sí. La policía me dice después, cuando pasa todo esto, me dice que me habían visto, que yo estaba ahí. Me preguntaron qué estaba haciendo y yo le dije, estaba buscando a mi mamá. Buscando a mi mamá, claro. Atrás mío llegan ellos y ahí se ve que entran a la casa. Que... Atendrán la orden. Y ahí es cuando la encuentran a mi mamá. Yo no me entero hasta la noche. Pues ya te habías ido de ahí. Uh-huh. Yo me había ido y... Habíamos convocado una marcha con gente de Rincón, claro, para pedir las cámaras de la calle, como para seguir buscando yo a mi mamá para ver si para qué lado se fue. ¿Quién te da la noticia? Me llama el fiscal, me llaman, estaba en plena marcha, habíamos cortado la ruta para pedir que me muestren las cámaras, que me ayuden, porque yo les decía que si podían enviar los perros de búsqueda con una ropa, un olor de mi mamá, a esa casa. Yo siempre les remarqué esa casa. Uh-huh. Bueno, y ahí estaba. Y me llama el fiscal y yo llamé. Los vecinos me decían, lo siento mucho, porque primero salió en el diario y después me enteré yo. Ah. Entonces yo decía, no puede ser. No puede ser, debe ser otra mujer, porque decían que habían varios cuerpos que habían encontrado ese sábado. Decime una cosa, ¿vos no pensaste durante todo este desarrollo que tu mamá estaba muerta? Sí, lo pensé desde un principio. Ah, desde un principio. En un momento me pareció entender que también creía pensé que estaba secuestrada. Cuando lo encontré a él, creí, una esperanza tenía dentro mío que estaba secuestrada. Pero después ya no. Pero no, durante, o sea, cuando se desaparece una mujer hay pocas posibilidades de que la encuentren con vida hoy en día. Uh-huh. Entonces yo pensaba lo peor y aparte sentía un dolor en... No, claro. Y... ¿Cómo está tu hermana? Y mal, también. ¿Con quién está tu hermana? Está viviendo con mi abuela. ¿Sí? Y yo estoy viviendo en la casa de mi mamá para que no, ninguno se aproveche también la situación y nos quieran sacar lo poco que nos quedó. Decime entonces estamos... Cosa. Cuidando las dos casas y está una cuadra y media tenemos de diferencia. Estamos todo el tiempo juntas igual. Decime, ¿cómo era tu mamá? Era muy buena. No entiendo por qué él llegó a ese punto de hacerle algo si le pedías plata, te prestaba plata. Si le pedías un favor, te hacía un favor. No entiendo por qué. Dicen que él quería que mi mamá le firmara los papeles del auto. ¿A vos te parece que era solamente por una cuestión de ese auto? No, o yo creo que él buscaba más, otra cosa. Sí, yo creo que él iba por todo. Mm. Desde los celos hasta todo de ella, todo quería. Es un hombre muy ambicioso. ¿A qué se dedica? No sé si te lo pregunté. Malandra. Es prestamista, uh-huh. Lo que todos sabían que era prestamista, y se ve que vendía droga, no sé. No está claro a qué se dedicaba. No. Digamos, para ponerlo en un papel oficial, no está claro a qué se dedicaba. Podría ser una cuestión ilegal, podría. ¿Préstamos? Sabían todos. Prestamista, sí, sabían. Pero nada más. Yo le decía a la policía cuando no lo querían detener que si no lo querían detener por el caso de mi mamá, que se fijen que tenía moto robada ahí adentro, como para que por otro lado lo lleven igual a la comisaría.
porque no lo llevaban. Decime una cosa, ¿terminó confesando? Parece que sí. Parece que confiesa dónde está el cuerpo de mi mamá. Y después el fiscal me dice, tenías razón. Y se me partió el alma, porque yo desde un principio les había dicho de ahí, de ese lugar. ¿Y ahora cómo sigue la historia para ustedes? Y ahora, ella era el pilar de la casa. Por eso te preguntaba. Y ahora estoy buscando trabajo, estoy encargada de mi abuela. Digamos, mi abuela no escribe ni es analfabeta. Entonces mi mamá era su... Estaba a su cargo, digamos. Sí, su apoyo, estaba a su cargo, así te entiendo. Y ahora estoy yo con todo eso. Todavía no pude llorar a mi mamá porque es una de papelerío todo el tiempo. Desde que pasó eso hasta hoy, hasta ayer. Andar para acá, para allá y... No hiciste el duelo. Es que creo que lo voy a hacer cuando se termine todo esto de a ver qué pasa con él. Porque... ¿Más claro? Sí, está. Y es como que es muy lento todo. Y yo ya quiero que lo condenen o que a ver qué pasa. No sé dónde está. No sé si está en un penal, si está en comisaría. ¿Te dijeron cómo fue el hecho? Cuando estaba velando a mi mamá, en el diario, porque primero todo pasa en el diario, empezaron a decir cosas horribles, que estaba embarazada, que estaba apuñalada. Y me enloquecí, porque todavía a mí no me habían dado la autopsia, el resultado de la autopsia. Uh-huh. Todavía hasta el día de hoy no lo tengo. Tengo un informe. Sí, te entiendo. Que a mí... Después me llaman a las 6 de la tarde del sábado que la estábamos velando. O el domingo. Bueno, no me acuerdo. Ahí es cuando me dicen que ella falleció por un golpe a la cabeza. Que la vi, o sea, vi su cuerpo. Tenía muchos golpes. Y que quería que me expliquen más, pero era lo que me podían decir. A mi mamá le vi marcas entre las piernas. Yo no supe si la quiso violar. No sé bien qué pasó todavía. Uh-huh. Lo que sé es que ella muere por un golpe en la cabeza. Hoy hay una víctima fatal, pero quedan muchas víctimas. Yo creo que no habría que esperar tanto para empezar a buscar. O no tiene que haber unas 8 horas que pasen. Claro, no se entiende. Porque también era importante si me daban bolilla desde un principio. De escucharte. Es que escucharte, eso es muy importante, no se suele hacer. Es que aparte vos, si no tenés la ayuda de la policía, no te enloqueces. Yo me enloquecí con mi hermana y salí a la madrugada sabiendo que nos podía pasar cualquier cosa, porque ese barrio es horrible a la noche. Y nos fuimos igual. Y si nosotros no íbamos y lo encontrábamos a él tenía preparado el cuerpo de mi mamá cerca a la puerta para tirarlo. Porque él ya había cometido otros asesinatos. ¿Que tenía antecedentes? Sí, mató a una señora de San José del Rincón también y a un policía, que al policía le hizo lo mismo que a mi mamá. Pero discúlpame, ¿cumplió condena? No sé. Bueno, vamos a precisar eso. Sebastián Maschio se llama. Maschio, sí. Se llama este hombre, que tiene 49 años, está detenido. Lamento mucho todo, lamento mucho lo que ocurrió con tu madre y lamento que este papelerío les haga la vida imposible también a ustedes cuando tienen que reorganizar su vida. Tienen que reorganizar su vida. Soledad, yo te agradezco mucho que hayas venido. Vamos a seguir el caso, a ver qué pasa con esto, a ver si avanza. Sí. No tiene que salir más, ni por lo que le hizo a mi mamá, ni por lo que le hizo a la otra señora y al hombre. No tiene que estar libre. Bueno, esto es un femicidio, y el femicidio tiene prisión perpetua. Eso espero. Porque él tiene mucho contacto todo, afuera, plata, y nosotros nos quedamos en pelota. No, se entiende. Sí, el perjuicio es enorme para ustedes. Pero bueno, vamos a seguirlo para que este tipo cumpla y sea
de acuerdo con todos los indicios, todas las pruebas que hay, que sea condenado. Te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias a usted. No, quédate allí. Un caso más de femicidio. No, no es un caso más de femicidio. Es el caso de femicidio, porque todos los casos son el caso de femicidio. Si no se entiende así, es una rueda donde todo pasa. Y no todo pasa. No, no todo pasa. Vamos a seguir el caso de el lamentable final de Cecilia y también lo que ocurra con el juicio y con su familia. Cambiamos de tema, vamos a este otro después de la barrida. Vamos. ¿Qué va a pasar con el crimen del Andén? ¿Qué va a pasar con este caso que hemos tratado ya en Cámara del Crimen? Un juicio abreviado. Le quiero decir una cosa antes de comenzar y llamarlo a Nacho. Los juicios abreviados son, en la mayoría, para vagos. Para fiscales y jueces vagos que no quieren laburar. Hagan juicio. El juicio abreviado no es juicio. Y la Constitución dice que las personas serán declaradas culpables o inocentes, si son sospechosas, luego de un juicio. Y los juicios es alguien que sostiene la culpa y otro que sostiene la inocencia. Es un choque de intereses. Hágalo frente a usted, a quien usted quiera. Hágalo frente a un jurado, hágalo frente a tres jueces, hágalo frente a un juez. Pero haga un juicio, haga una contradicción entre dos partes que defienden intereses contrapuestos. Haga un juicio, no un procedimiento abreviado, que es cualquier cosa, es para sacarse temas de encima. No desvirtuemos la situación. Dicho esto, Nacho, vení. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? Ay, me quedé pensando con lo del juicio abreviado y tenés toda la razón del mundo porque hay casos y casos. Hay casos y casos. Hay casos y casos y este caso no es para un juicio abreviado, ¿eh? No es para un juicio abreviado. Es lo que a mí me parece, pero repasémoslo, dale. Mirá, este caso nosotros, como decía Ricardo, lo seguimos desde el primer momento. Les diría que tiene una gravedad lo que está a punto de ocurrir y nosotros, como hemos hecho siempre aquí en Cámara del Crimen, vamos a encender las alarmas. Miren lo que ocurrió. Ubaldo Adrián Gorostiaga, 39 años, albañil, soltero, tucumano, vivía con sus padres en Granbur. Se va a pescar, Ricardo, el 19 y 20 de septiembre del año pasado, con un amigo, Pablo González, a la costa de Vicente López. Sí. Y vuelve a la estación, solo vuelve. Sí. Como los trenes no pasan a la madrugada, se quedó esperando el tren de las 4 de la mañana. Sí. Lo acorralan entre cinco chicos. Es tremendo. Pero acá estamos hablando de nenitos de 10, 11, 12 y 13 años. Los tiran a las vías. Y un adulto. Y un adulto, sí. Un adulto, Ricardo. Un adulto. Le dan una tremenda paliza, sí. De trompadas, de patadas, no lo roban, lo tiran a las vías del tren, el asesino se tira a las vías para garantizar la muerte, coloca el cuerpo, Ricardo, coloca el cuerpo en las vías para que venga el tren y lo pase por arriba y simular un accidente ferroviario. Mirá cómo actúan todos. Sí. Esto es en un lugar público. Especialmente este, que tiene una mochila azul. Este. Especialmente este, que debe ser, bueno, no lo sé si es el mayor, pero es el es que el más, es el mayor. Es el bueno, mayor. Es el que más lo golpea, que lo retiene y todo eso, además, después de que la bandada lo agrediera. Ahora el que finaliza y decide golpear una vez, es una cosa espantosa esta. Mirá, ese que pega ahí, Ricardo, mirá los chicos cómo se empiezan a correr. Sí. Ese que pega ahí. Sí. Lo hace de una manera criminal con el objetivo de matarlo. Totalmente. Y de manera grabada. Ahí lo tira y él también se baja para hacer lo que vos dijiste antes. Porque ese hombre ya debería estar inconsciente o casi. Mirá, te voy a contar algo que va a reforzar la hipótesis de lo que vos contabas en la introducción, que es muy importante. Este es el asesino. Y ahora te voy a mostrar un detalle que pone justamente en juego lo que dijiste vos. ¿Vos le darías un juicio abreviado a este muchacho que la policía bonaerense lo detuvo enseguida? Porque se escapó en la bicicleta, tenía una gorra de color fluo con la letra NY. ¿Es mayor? Y pues no sé por qué le tapan los ojos. Bueno. Y mirá, Leonardo Rubén Zapata, mirá los antecedentes, Ricardo. Robo agravado en grado de tentativa.
robo agravado, robo con uso de arma y una condena de 4 años de prisión, es decir, tenía más de 7 antecedentes exactamente iguales a lo que acabamos de ver en el video. Desde que lo detuvieron, nunca declaró. Acá está la ficha del servicio penitenciario. En el servicio penitenciario lo tienen en un régimen cerrado por la gravedad y el pedazo de delincuente que es. Sí. Y ahora, lo que está ocurriendo, y ahí volvemos a lo que vos estabas marcando, la autopsia, mirá lo que dice, a las 3:38 de la madrugada, fractura completa de la calota y de la base del cráneo, lesiones contra un objeto duro, contra las vías del ferrocarril, paro cardiorrespiratorio traumático, corte de 5 centímetros con una profundidad que llegó hasta el hueso, pérdida de masa encefálica y una muerte prácticamente instantánea. Prácticamente instantánea. Acá está la autopsia. La autopsia marca que a este chico lo tiraron a las vías, le rompieron la cabeza, pero además el asesino Ricardo se tiró a las vías para garantizar esa muerte. Lo acabamos de ver. Ahora, esto te lo pregunto como abogado. ¿A vos te parece que esto se puede cerrar en un juicio abreviado y en un homicidio simple que tiene una pena de 8 a 25 años? Preguntámelo como periodista. No, es una locura. Es una locura. Hay una cosa que quería decir antes de ir a la nota, porque tenés una nota, ¿no, Nacho? Está la nota, la recorrida. Sí, que ya vamos a ir a la nota ya en un instante. Quería decir una cosa, hablando de la resocialización de los delincuentes, de los que caen en prisión y demás, hablando de la de que no se puede juzgar por toda la vida a una persona por un hecho. Quería decirles una cosa. Este tipo, el que estaba antes, no está la víctima. Ese que tenía la cara con los ojos tapados, que no sé por qué, no me interesa ninguna explicación legal, no me interesa ninguna. Este tipo hizo uso de su libertad. Exacto. Él eligió. ¿Eligió qué? Joder a los demás. Dañar a los demás. Lo eligió. No es que se lo impuso, no se lo impuso la naturaleza, porque nadie nace delincuente, no se lo impuso, qué sé yo, un profesor o un maestro en la escuela primaria, si es que fue, no se lo impuso, bueno, se lo pudo haber impuesto su padre o su madre o un vecino, pero el asunto es el siguiente, llega un momento en la vida donde uno elige, y este el tipo eligió ser esta mierda que es, ¿está claro? Una cosa es buscar la resocialización y otra cosa es ser boludo. ¿Se entiende? Bueno, ahora sí. Mira, vamos. Ricardo, y para ir a la nota, hay alguien que le está dando una oportunidad a este delincuente de zafar y no, de no ir a prisión perpetua, que es el fiscal Facundo Osores Soler, de la UFI de Bulón, que está cerrando un juicio abreviado con el defensor oficial Jorge del Río, falta la confirmación del tribunal. En un juicio abreviado, 10 años le quieren dar, Ricardo, a este hombre que cometió, y está aquí en la causa, un homicidio agravado de cajón. No quiere trabajar, no quieren trabajar. Un fiscal le quiere dar el juicio abreviado. Y está bien, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros más que decir esto? No quieren trabajar. Haga su laburo, señor. ¿Qué juicio abreviado? ¿De qué? Dale, diez porque años, si no, estamos... 10 años, Ricardo, por esta crónica que hicimos en la estación de Bulón de uno de los crímenes más impresionantes, a un año del crimen de la estación de Bulón. La madrugada del 20 de septiembre del 2018, Ubaldo Gurostiaga volvía de la Costanera Sur en la capital federal de pescar con un amigo, con Pablo. Nadie sabe por qué llegó hasta la estación Bulón, donde al no haber trenes, en plena madrugada, decidió quedarse aquí, con lo poco que tenía encima, y se acostó a dormir, quizás esperando que el tren de las 4 de la mañana empezara a circular. Sin dudas, estaba en una de las zonas más peligrosas del Gran Buenos Aires. ¿Ustedes se imaginaron en algún momento cómo fue toda aquella noche de Ubaldo cuando llegó a casa? ¿Se imaginan cómo llegó? Porque no era el tren que él tomaba habitualmente, se bajó mucho antes, ¿no? Claro, claro, él terminó viajando en el último tren. Y como es, por eso quedó acá en Bulón.
el último tren no pasa para provincia. Queda acá en Boulogne y bueno, ahí le pasó lo que le pasó. ¿Tienen una idea por qué puede haber bajado ese día acá? Y bajó acá porque el tren quedaba acá. Él lo tomó en Aristóbulo del Valle. ¿Se habrá quedado esperando para tomar un colectivo o viajar de otra manera? No, él se quedó a dormir en uno de los bancos porque él esperaba que pase el próximo tren, que pasa a las 4:00 de la mañana recién para provincia. A esa hora ya no había tren. ¿Y aquella noche qué había hecho, como para recordarlo? No, él había salido, había ido a pescar. Pescaban y salían a vender, ¿viste? Era una forma de sustento. Yo estaba sin laburo. Esa noche eran como las 4:30 de la mañana, ¿no? Cuando todo ocurrió. Así antes, que él puede haber llegado un poco antes y se quedó. Claro, eran las 2:00 a.m, cerca de las 3:00. Uh-huh. A las 4:30 ya andan los primeros trenes. Sí. Y él se acostó a dormir a las 2:00 a.m. ahí, hasta que vino el grupo este de chicos que se ve en los videos, que baja del otro lado y cruza. A las 4:50 de la madrugada, Ubaldo estaba en este banco de la estación Boulogne durmiendo, quizás esperando que los primeros trenes de la mañana empezaran a circular y poder volver a su casa en Granburg con la familia. En ese momento, una patota lo rodeó, entre 6 y 7 chicos, de entre 10, 11, 12 y 13 años, pero había un adulto. Le dieron una tremenda paliza, lo fueron corriendo hacia la zona del andén, pero cuando se terminó el andén, el adulto lo tiró a las vías, luego saltó y se aseguró la muerte de Ubaldo. El muchacho este que los mata, él tomaba la cerveza, sacaba de los tachos, fumaba, buscaba cosas para mí, que él buscaba, que si mi hermano tenía plata, tenía algo en los bolsillos, por eso le lo empieza a golpear así, porque ante la necesidad, porque bueno, que buscaba drogas, buscaba algo. ¿Qué pasó? ¿Ustedes pudieron comprobar que Ubaldo murió cuando golpeó contra los rieles de las vías? ¿Eso se pudo ver por la autopsia? La autopsia dice que no, que él le pega, que él le pega, incluso después tiene golpes post-mortem, que le dicen que después de muerto él le siguió pegando, pero no muere automáticamente por el golpe de la vía, sino que también él le siguió pegando. Es decir, el asesino lo tiró, sí, se largó a las vías para asegurarse, claro, que él muriera. Claro. Sí. Más grave todavía. Con una hazaña total y sí, le ponen homicidio simple. Eso no es un homicidio simple. ¿Y cómo fue la causa a partir de ese momento? Porque, bueno, se está cumpliendo un aniversario, la causa ha quedado en la nada realmente. Sí, no, para nosotros terrible golpe de nuevo, porque nos veníamos siguiendo de cerca mucho con él, con mi mamá, íbamos a la fiscalía a seguir la causa y realmente a lo último nos hicieron una maniobra, nos dijeron que se había pedido el juicio oral y público, que es lo que esperábamos nosotros para poder aportar alguna prueba y todo, contratamos un abogado y no nos reconocían el abogado y además nunca pidieron el juicio oral y público. Ellos lo que están pidiendo es un abreviado, ofreciéndole un beneficio a este hombre que es un asesino, ¿no? ¿Y cuál fue el beneficio que arreglaron entre el fiscal y el abogado de él? Y le ofrecieron 10 años y que él declare que se declare culpable y bueno, 10 años, pero eso a nosotros nos parece una injusticia total. ¿Ustedes se sintieron totalmente desplazados, abandonados por la justicia, no escuchados en ningún momento? ¿Y qué te parece? Es como que me lo está matando de vuelta mi hermano. ¿Qué quieres que te diga? 10 años vale una vida, no, 10 años no vale una vida. Hay un dato muy importante de la investigación que recién la familia y los peritos se dieron cuenta cuando hicieron la autopsia. El cuerpo de Ubaldo Gorostiaga cayó aquí en la zona de vías. Su cabeza golpeó contra los rieles del ferrocarril, pero luego se comprobó que tenía heridas post-mortem. ¿Qué significa? El asesino se tiró, intentó golpearlo, lo logró, lo estranguló, lo asfixió, generó una muerte segura y luego acondicionó el cuerpo acomodándolo para dejarlo sobre las vías para simular un accidente ferroviario cuando empezaran a circular otra vez las formaciones en las primeras horas de la mañana.
gorda, ¿qué tiene en la cabeza? Mire, se va a hacer un congreso en Dinamarca para ver qué tiene esta piba en la cabeza. En serio, ¿no? Si le estoy hablando como si le hablaría en la esquina de su casa. Porque de otra manera, ¿cómo se puede entender? Mire, hasta el propio esqueleto está preocupado por el tema. ¿Me lo trajiste? Sí. Fíjese. Fíjese. Sí, ¿te sorprendiste a vos? Y a vos ya no te sorprende nada. Nair, acá está. Se sacó esta foto y otras estando presa ahora, junto con una amiga, la que está con ella, obviamente, que está imputada por matar a su bebé. Tenemos la imagen acá. Ahora vamos a poner las imágenes que subió a su Facebook desde la cárcel. Es decir, que desde la cárcel, Nair tiene un teléfono celular que usa para... Acá está, acá vemos. Esta es una de las imágenes. Usa para hacer poses. Hace poses como si estuviesen en la casa antes de salir con las amigas a tomar una birra por ahí. Hace poses y qué sé yo. Está cumpliendo una prisión perpetua por matar a su novio. Por la espalda. Pero que yo, ¿saben qué creo, muchachos? Que esta chica nunca se dio cuenta que está en cana. Bueno, preguntábamos, ¿qué tiene en la cabeza? A ver, no sabemos, pero lo que no tiene es culpa, remordimiento, no tiene el perdón, no lo quiere pedir, nunca lo hizo. De hecho, en el juicio, bueno, ella, al momento de hablar de sus últimas palabras, que fue en 2018, el año pasado, sí. El juicio, ¿no? Porque el caso fue en 2017, sí. Ella nunca se arrepintió por lo que hizo, por la muerte de Fernando Pastorizo, por el asesinato, sino que estaba mal porque iba a estar recluida 35 años en prisión, ¿no? Mirá esto, los dos haciendo, sí. Las dos haciendo el gesto de revólver. Sí. Escuchemos una cosa, ¿tienen información sobre la amiga? Lescano, Soledad. Sí. Soledad Lescano, que como decías recién, está esperando el juicio y está acusada, se le viene la perpetua, si la encuentran culpable, de matar a Lijastra. A Lijastra, de sí. Dos años. Yo dije bebé, no, es beba. Sí. Ahora, vos sabés. Va, beba, dos años. Sí, es una beba. Al momento de la detención, ella le echa la culpa a su novio, el papá de la víctima. Y el novio le echa la culpa a ella. Y ella encima dice que el novio era violento, lo denuncia, violencia de género. Bueno, las lesiones y el estado de la víctima, porque también estuvo internada la chiquita, y después su fallecimiento, bueno, se produce por muchas cosas. Quemada con cigarrillos, desnutrición. Sí. Así que, bueno, una conclusión médica lamentable que decía que era el maltrato, obviamente, y los castigos a lo que era sometida la nena de 2 años por parte de ella y su pareja. Sí, 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 esto tiene una explicación científica, Ricardo. Acá estás frente claramente a dos psicópatas que no tienen empatía. Están producidas. Por supuesto, no tienen empatía. Diferente vestuario. No tienen remordimiento. Sí, diferente vestuario. Dijiste muy bien. Tienen una baja tolerancia a la frustración. Por lo tanto, son ególatras, son mentirosas. No estamos frente a una personalidad que vos me puedas decir sufre un trastorno. Sabe perfectamente diferenciar el bien y el mal. Es decir, es una actitud psicópata. Las dos son psicópatas. Escuchemos una cosa. Había una de la foto donde decía Nair había puesto cumpliendo la maldita condena. Sí, sí, sí. Creen saber lo que nos pasó. Sí, sí. Porque conocen nuestra condena social, pone entre paréntesis. Pero nuestra historia. Está en la cárcel porque lo mandó la gente por voto popular. No. Hablar van a hablar igual, dice, además. Lo puso en el posteo. Y después a Lescano le dice mi hermana de otra vida. Bueno. Cumpliendo la maldita condena. Ahí tenés la psicopatía, el no reconocer la culpa. Ricardo, está clarísimo. No reconoce la culpa. Clarísima. No. Ahora, vamos al otro tema. Es decir, lo que tiene en la cabeza... insisto con esto, esta piba todavía no sabe que está en prisión y que tiene 35 años por delante, con una condena que está por lo menos confirmada en dos instancias. Sí. Muy bien. Vamos a la otra cuestión. El celular. Sí, también. Bueno, están investigando la cárcel ahí, la unidad 6 de Concepción Arenal. La Concepción 6 de Concepción Arenal. Vos sabés que las otras internas de esa cárcel están muy embroncadas con Nair y con su amiga. ¿Por qué? Porque los Cana, claro, cuando esto se conoce, porque es tal la impunidad que tienen estas mujeres,
estas dos, que lo suben a su Facebook, que es público. Sí. Lo suben a su Facebook. Entonces, Facebook es público. Claro, cuando lo ven, los canas, que no son tontos, dicen que dejan de ser, pero tontos no son, ¿eh? Y dicen, bueno, escúchame, se lo sacaron con un celular. ¿Y cómo entró el celular? Después vamos a ver el tema ese de si los condenados tienen que estar incomunicados o no. Obviamente que uno puede llamar por teléfono. Pero bueno, un celular. Hay que requisar. Y entran a requisar a todo el mundo. Y le sacan los celulares a todos. Todas las otras internas tienen una bronca con estas dos porque ya no pueden usar el celular. Exactamente. En una palabra, hay dos macanas. Una macana que es que estas mujeres se enojan porque le sacan los celulares. Y la macana principal es que todas tienen celular cuando no lo deberían tener. ¿Cómo entra un celular a la cárcel? Hay mujeres que le dicen rana. Sí, sí. Porque los ingresan haciéndose pasar por visita, o sea, la familia de las internas les paga un dinero y las minas los ingresan entre su ropa interior. Exactamente. Vale una fortuna, ¿eh? Sí, ese celular sí. Vale más que si vas a un local de los coreanos o de la manzanita. Vale más. La separaron, la pusieron en un calabozo de castigo. Ahora está en un calabozo de castigo. Sí, pero bueno. Bueno, siempre o sea, dando que hablar. Esta el gran problema de esto que sí, esto no tiene cura, Ricardo. No tiene cura. Esto es rime. Esa personalidad. Esto es, ¿cómo es? No, y está maquillada. Todo lo que se... Bueno, en fin. Claro. Nair Galarza, flaco, ¿viste? Vos pensabas que no lo ibas a ver nunca. Lo estás viendo. Eso por durar tanto. Pausa y volvemos. Llegamos a la parte final de Cámara de Crimen. Vamos a ver el trabajo de Miguel Paradiso, de Miguel Mike Paradiso. Bueno, mira, Ricardo, esto. El caso de la enfermera Cecilia. Exacto. De Santa Fe, exactamente. Bueno, efectivamente, tuvimos acá a una de sus hijas. Sebastián Maggio la agredió a golpes de puño, a trompadas, con la pata de una cama, y hasta con una piedra. Se encontró al lado del cuerpo una piedra. Bueno, la mirada de Miguel Paradiso. ¿Lo vas a firmar? Sí, señor, como usted diga. Le damos la rúbrica. La rúbrica. Ahí está, mira. Perfecto. Listo. Perfecto, Miguel. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Seguí el caso del andén, ¿eh? Seguí el caso del andén. Muy es un grave. Caso terrible, muy ese grave. Ricardo. ¿Sabes qué cambió? ¿Qué cosa? Sí, cambió. ¿Sí? Ahora me dicen otras cosas. menos mal. De los móviles. Qué menos mal. peor, cambió. Hay que tener cuidado con esto. Bueno, gracias, muchachos, gracias a los tres. Sencillito, limpio y sencillo. Y directo. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.